deben salir a la calle, por lo menos las de mi producción, a torrantear y conocer hombres y mostrarse desnudas. Las de este programa no se quieren mostrar desnudas delante de los maridos. ¿Usted puede creer? Las chicas de mi producción andan ahí en paños menores y ellas no quieren mostrar. ¿Por qué no te quieren mostrar desnuda delante de tu marido? Yo, porque tengo dos cesáreas. Ay, pero todas las mujeres tienen cesáreas. Sí, no, pero estoy gorda. Y, bueno... ¿Muy desvencijada? Y yo pienso que tengo 10 kilos de más. Bueno, pero 10 kilos de más hace como una armonía, así que se mueve, pero no se desvencija. No, bueno, pero en realidad estoy gorda, estoy gorda. Pero aparte, hay un problema, que mi marido piensa, que es él, Julio, ajá, piensa que mi amiga, Nieves, me inculca cosas, no sé qué, o sea, como que yo me lo paso todo el día con ella, entonces él protesta por eso. Bueno, pará, porque vos a tu marido argumentás, también decís que te da vergüenza vos, pero argumentás que eres muy machista, que mira televisión. Sí, o sea, que uno no se muestre desnudo delante del marido, tiene que ver también con actitudes del marido durante el día. Claro, porque él, por ejemplo, mira todo el día televisión, escucha la radio él, o sea, él está todo el día en casa, ¿no? Yo llego por ahí de trabajar, ¿qué quiero hacer? Quiero descansar. Y el señor está más fresco. Yo trabajo, sí. Por eso me da risa que dice estoy todo el día en casa. No entiendo. ¿Vas a trabajar de vez en cuando? Bueno, yo tengo mi trabajo. Es decir, ¿cómo es tu trabajo? Yo trabajo por mi cuenta. Soy jardinero. Ajá. Entonces, el patrón soy yo. Entonces, no estás todos los días con un horario determinado. No tengo necesidad de trabajar todos los días y el horario lo pongo yo. Ajá. Entonces, si estoy en mi casa, mejor, ¿no? Que estar afuera. Sí. Entonces, sí, pero él está muy descansado, y yo cuando vengo a la noche quiero dormir. Sí, pero vos venís a la noche después que te venís de la casa de ella. O bueno, vos salís de tu trabajo y te vas a la casa de ella. No, llegás 8:30, 9:00, yo tengo que hacer la comida. De vez en cuando. Luego tú comés a las 10:11 de la noche y cuando vamos a la cama vos estás en el quinto sueño. Y pero yo trabajo todo el día. Bueno. Buscate un horario, no soy la única. ¿Cuál es el conflicto? Porque estamos hablando de que no quiero mostrar mi cuerpo desnudo, ¿eh? Entonces estamos hablando de eso. ¿O no estamos hablando de eso? Bueno, ¿y vos qué le reclamas a tu mujer? Bueno, que... ¿Sacate la pilcha negra? No tanto así, yo se la pongo arriba de la meselupa de que se la ponga. Y yo no lo hago, ¿eh? Ella no lo usa. Ah, ¿vos le comprás ropa así? Sí. Sí. De esa... Sí, esa te usan todas. ¿Y vos no lo haces? No, porque yo me veo gorda y me veo mal con esa ropa. No, 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 no me ¿pero veo. ¿Pero él te dice algo? Sí, ponételo, me lo deja todo. No, no, bueno, pero te dice, hoy me gorda, adelgazate unos kilos, ¿o te dice algo? A veces que me dice gorda. Ah, entonces ahí te inhibe. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que te tan gorda? No es en forma ofensiva. Al pero contrario, dice ella que misma no se trata más de gorda que lo que yo le puedo llegar a decir a ella. O sea que vos estás acomplejada de tu cuerpo. Exactamente. ¿No? O estás repodrida de él. Aparte. Entonces, primero estás acomplejada de tu cuerpo y segundo estás repodrida de él. Exacto. Porque es un machista, se queda en tu casa, mira televisión, taca, taca, y no era lo que esperábamos. No. Bien, así que la lencería esa que me compras, viejo... No. La vendemos a vuelta. No, sí. Si la mujer lo incentiva... ¿Por qué vas a la casa de ella? ¿Y por qué voy a la casa de ella? Porque ella es mi amiga, primero, y segundo, que nos conocemos hace años, ya venimos juntas de hace añares. Eso no tiene pero nada que ver para que te quede la entrada a mi amiga. No, se queda como...